Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo en el que nos encontramos a miércoles 11 de enero del 2012. En él le vamos a exponer diversas noticias, pero empezamos con la portada informativa. Empezamos hablándoles que ante la aprobación por el Gobierno andaluz ayer martes de un decreto sobre viviendas ilegales, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha animado a los propietarios de este tipo de inmuebles, la mayor parte de ellos ubicados en el Albarracín, a que faciliten en la Delegación Municipal de Urbanismo la documentación necesaria para poder regularizarlas. Indicó que según el plan de inspección aprobado hace más de un año, se cuenta con información de unas 500 viviendas, pero se sabe que el número total supera las 1.000 unidades. Ante la aprobación por el Gobierno andaluz ayer martes de este decreto, por lo tanto, se pide esa colaboración ciudadana. También, por otra parte, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha recibido hoy miércoles a responsables del centro Alatim de la línea dedicado a la ayuda a personas con drogodependencia y también a las familias más desfavorecidas como comedor social. El primer edil se ha mostrado dispuesto a colaborar con este colectivo porque, aunque se ubica en el municipio vecino, entre sus usuarios hay numerosos vecinos también de San Roque, de barriadas como Puente Mayorga, Estación y San Enrique. Ruiz Bois señaló que lo primero que tienen que hacer es conocer de cerca la actividad de Alatim, de manera que se va a preparar una visita de Ana María Rojas, concejal delegada de Participación Ciudadana, a sus instalaciones acompañada de técnicos municipales y a partir de ahí obtendrán la información precisa para prestar algún tipo de colaboración. Y también les anunciamos que el Palacio de los Gobernadores acogerá mañana jueves un concierto de música clásica a cargo de la formación Ópera Piccola, que interpretará diversas cantatas compuestas durante el barroco alemán. Se trata de una nueva propuesta del Circuito Andaluz de Música. La entrada es libre y está previsto su inicio a las 20:30 horas. Las cantatas o música para ser cantada es uno de los grandes géneros del barroco sacro alemán, donde brillaron varios compositores como Bach y Handel. Y queremos recordarles que por motivos técnicos se ha suspendido el concierto que iba a ofrecer la cantante Alejandra Rodríguez, ganadora del concurso Se llama Copla 2010, en el Teatro Juan Luis Galiardo este viernes día 13. Próximamente se dirá hasta qué fecha se ha pospuesto el concierto. De todas formas, la productora Baluarte se encargará de devolver a los interesados el importe de las entradas ya vendidas. Pues esta es la careta principal informativamente hablando. De todas maneras, pueden ustedes ampliar estas noticias o ver otras más en nuestras dos páginas en internet, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com.